El ejército de Nicaragua inició este miércoles la exposición estática de medios navales y equipos militares. Estará abierta al público durante 13 días en la Plaza Juan Pablo II en Managua, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Contará con 36 áreas que mostrarán importantes medios, equipos y técnica militar de todas las unidades y componentes del ejército de Nicaragua, destinado para la defensa de la soberanía nacional, la independencia e integridad territorial y también para las tareas de protección y apoyo a la población. Podrán apreciar aquí técnica, medios y equipos de las fuerzas terrestres, fuerza aérea, fuerza naval, cuerpo médico militar, industria militar, Estado Mayor de la Defensa Civil, de la Unidad Humanitaria de Rescate, del Centro de Historia Militar. Podrán ver sistemas de armas de artillería antiaérea, terrestre, tanques, blindados, medios de transporte, sistemas de comunicaciones, técnica canina, medios y equipos ingenieros, de la industria militar, técnica especial, una muestra de los hospitales de campaña, equipos de búsqueda, salvamento y rescate, entre otros medios que tenemos aquí en la exposición. Exposición que se da en saludo al 43 aniversario de la institución castrense. Vamos a exponer 112 medios, ¿verdad?, que están distribuidos en 28 toldos, ¿verdad?, o áreas de exposición. Tenemos las áreas de exposición de la técnica blindada, el área de exposición de los medios de superficie de la Fuerza Naval, tenemos los medios de exposición de la Fuerza Aérea, los helicópteros, tenemos exposición de los medios de artillería terrestre para la defensa antiaérea de nuestro espacio aéreo, tenemos los medios de artillería terrestre que están y los diferentes medios de búsqueda y salvamento y rescate que van a estar exponiendo las diferentes direcciones como el Estado Mayor de la Defensa Civil, la Unidad Humanitaria y de Rescate, que también está exponiendo, ¿verdad?, los medios de búsqueda, salvamento y rescate. Entonces, realmente esta es una actividad que la estamos desarrollando para que nuestro pueblo pueda interactuar, para que ellos vengan a divertirse. Noticias 12, Darlene Téllez.